Buenas tardes, gracias a todos por vuestra asistencia. Venimos hoy a la presentación de Edu Espada como nuevo director deportivo del club. Agradecer a Edu desde el primer momento todas las facilidades que ha puesto para su incorporación. La verdad que ha sido unas negociaciones muy fáciles porque desde el primer momento he estado predispuesto a venir a nuestro club. Desde este momento Edu es el máximo responsable deportivo de la entidad. Y poco más que comentar, ya las preguntas que queréis hacernos. ¿Qué cuento le hago? Bueno, me da igual empezar antes por él o por él. Hablaba de que las negociaciones han sido muy rápidas. ¿Cómo se llega al acuerdo en el mes de marzo para que no puede trabajar, para que tenga más trabajo? ¿No saben qué categoría va a estar el equipo? Sí, la verdad que nosotros hemos visto que no estábamos funcionando bien porque los resultados así lo dicen. Creemos que el momento cuando nos ha salido la oportunidad también de Edu, que de vinculación que tiene antes que era donde estaba, creemos que tenemos que ir preparando las cosas con tiempo, primero para que nos ayude dentro de lo que pueda revertir la situación. Es verdad que el mercado de fichas está cerrado, pero sí que es verdad que la metodología y lo que es el funcionamiento del día a día pues nos ayudará, y luego ir planificando y haciendo lo que creemos que es la idea que él nos trae, que ahora explicará un poco. Y con tiempo viendo tanto los jugadores que tenemos en la actual plantilla, como nuestra cantera, como nuestro filial, y preparándolo y renovando y fichando y viendo jugadores que no los dejemos todo para última hora, que con tiempo creo que se puede organizar mucho mejor, tanto la estructura del club como lo que futuro fichaje o renovaciones. A lo mejor es que va a aportar metodología, habla con el cuerpo técnico, con el anterior integrante de la dirección deportiva, ¿cómo queda un poco todo? Sí, lo que como queda es Edu el máximo responsable, ella seguirá organizando, irá viendo, conociendo a la gente actual que hay en el club, e irá él haciendo organigrama como él lo crea conveniente para funcionamiento de la idea que le trae. Porque quizás él sea el mejor el que tenga que contestarlo. En cuanto ha dicho que también va a colaborar en cuanto a metodología, que va a aportar sus ideas, ¿cómo encaja eso ahora ya con la plantilla, con Romerito, con los planteamientos? Él comentará y dirá la idea que él tiene. Le ha hablado también, la conocí ya el primer entrenador, lo han hablado, tienen buena sintonía. Entre ellos pues, son los técnicos especialistas en lo que tienen que ponerse de acuerdo y echar esto a andar y funcionar. ¿Es que ahí que era el momento adecuado? Porque hay mucha gente que está criticando eso, de que la idea es buena, pero en el momento. Hombre, creemos que en el momento porque estamos viendo que no está funcionando como estamos actualmente, y creemos que cuanto antes podamos cambiarlo, pues mucho mejor. Si nos ayuda, que echamos todo. Creemos que puede ayudarnos, no bien, como he dicho, porque el mercado está cerrado, pero sí bien en el día a día y en la preparación de la temporada que viene. Vale, si quieres, Edu, nos explica un poco cómo ha surgido la negociación después de haber salido de la Antequera y qué supone tu llegada al Deportivo Fútbol Club. Bueno, pues primero de todo, dar las gracias. Hay muchos hasta el miembro de la Junta Directiva, ¿no?, y aficionado, y con el presidente aquí, pues dar las gracias por la confianza. Para mí o para cualquier profesional que esté intentando llegar al fútbol profesional, pues no cabe duda de que venía a Jerez, es un reto importantísimo. Y bueno, es verdad que Jesús y yo hemos coincidido en varias reuniones con la federación y yo ejercía una labor más de dirección general en Antequera hasta el anterior mercado de verano, ¿no? A partir de ahí pues empezamos a hablar, surgió la posibilidad con el paso del tiempo y un poco ya con la desavenencia con la propiedad allí en Antequera de el planteamiento un hipotético, ¿no?, planteamiento de poder venir aquí. Al final se han dado las circunstancias, no creo que sea más por planificación, ¿no?, porque es verdad lo que dice Manoli, que quizás en el tiempo esto parece un poco raro, ¿no?, pero yo creo que es una oportunidad que se da de hacer un movimiento interesante en una fecha en la que un profesional queda libre, ¿no? Yo creo que es más eso, y luego es cierto lo que dice Jesús, que cuanto más tiempo tengamos para trabajar y para ver las posibilidades que se puede presentar en adelante, pues mucho mejor. En cuanto a un poco a la pregunta última de la metodología y eso con el entrenador,
Yo creo que al final cuatro ven más que dos, y si vamos a estar colaborando y tal, pues quizás podamos ayudar en cosas que en el campo pasa y que desde un punto de vista un poco más objetivo, más imparcial, ¿no? Pues podemos tener alguna incidencia en el devenir del equipo en esa temporada. ¿Cuáles son tus objetivos? Primero, a largo plazo, porque me imagino que más de cara al año que viene y de aquí a final de liga, es algo que hablabas, ¿qué puedes aportar para intentar que el equipo revierta la situación? Bueno, yo creo que el objetivo tiene que ser a corto plazo. Tenemos que intentar sumar todos para que el equipo logre la permanencia. A día de hoy la realidad es que estás entre los cinco peores de la categoría y toda la ayuda o todo lo que pongamos en el guiso para conseguir ese caldo de la permanencia, pues bienvenido sea. Yo ya he hablado con el cuerpo técnico, le he expresado que bueno, que soy conocedor de la categoría, que tengo mucha experiencia o llevo mucho tiempo trabajando en esto del fútbol y que cualquier cosa que yo vea, pues se lo voy a decir, pero con el ánimo de poder ayudar, ¿no? Y yo creo que en eso tanto Romerito como Ramón, pues le tengo que dar las gracias porque he sentido que han acogido con los brazos abiertos mi llegada, ¿no? Dices que conoces bien la categoría, vas a estar en Antequera. ¿Y cómo ves a la plantilla del Jerez y si piensas que tiene posibilidades de salvarse? Evidentemente, yo creo y lo hemos hablado, ¿no? En Petit Comité que a nivel de comparación de nivel de jugadores con el resto de las plantillas es mínimo, ¿sabes? Si hay alguna diferencia es mínima. Es verdad que como equipo, pues sí es verdad que no se están dando resultados y algo se está haciendo mal y eso es lo que hay que intentar revertir. Y a largo plazo, Bueno, no sabes si está en segunda red, si está en tercera. a medio y largo plazo, pues vamos a ir trabajando en las dos posibilidades. A día de hoy es una posibilidad real la del descenso, porque estamos ahí, nadie lo quiere, se va a trabajar para que no se dé esa situación, pero vamos a trabajar en esas dos líneas, ¿no? En esos dos hipotéticos casos. Ojalá que sea el de la salvación y tengamos una base sólida ya con la que empezar el año que viene. Conociendo Antequera como lo conoce, me imagino que algo le habrá dicho el entrenador ya, ¿no? Sí, aparte, bueno, con Abel pues aparte de ser entrenador, es un gran amigo mío desde hace mucho tiempo. Tenemos una forma muy similar de ver el fútbol. Fue una apuesta en el pasado mercado de verano cuando nadie lo conocía. Afortunadamente para él pues ha salido bien la cosa, también para mí porque no cabe duda de que los buenos resultados suyos también me han favorecido. El ejemplo está aquí, ¿no? Que estoy hoy aquí y es gracias también al trabajo que ha hecho Abel. Y bueno, él sabe que mi manera de ver fútbol es muy parecida a la suya y que si planteamos el partido, el próximo compromiso con un poco los secretos y los entresijos que la Antequera tiene, pues no cabe duda que tenemos más posibilidades de plantarle cara al que es a día de hoy el líder de la categoría. Me refería a eso, a Romerito, no a Abel. A Abel me imagino Ah, que... bueno, a Romerito igual, ya se lo he dicho. Yo con Romerito desde primera hora me he puesto a su disposición para que él me pregunte cualquier cosa y cualquier duda que tenga con respecto al juego de la Antequera y intentaremos entre todos hacerle el más daño posible. Sí, aparte de la clave de que dice que está en el entrenador, ¿qué destacaría de ese equipo? ¿El bloque? ¿Alguna individualidad? Bueno, yo creo que el principal valor del equipo ese es que han conseguido en muy poco tiempo ser un bloque muy compacto. Y eso en el fútbol es lo que más tiempo tarda y lo que más pronto han conseguido ellos. Yo creo que esa es su gran virtud. Bueno, quería preguntar, hablaba de la parcela, bueno, él también, una pregunta para los dos. Había una comisión deportiva, hay dos personas trabajando en la Secretaría Técnica, ¿te tienes que reunir con ellos? ¿Cuentas con ellos? Bueno, yo en un principio he firmado, o el acuerdo que yo he llevado ha sido de total libertad y capacidad de maniobra en cuanto a las decisiones deportivas. Ahora, yo también entiendo que los clubes son una empresa, que los máximos responsables de la empresa son los dirigentes y que tiene que haber una comunicación fluida y una toma de decisión consensuada.
es mi manera de verlo, no es una imposición de nadie, sino que es que mi manera de entender esto es así. En cuanto a yo he llegado, me he encontrado a unos profesionales que llevan aquí tiempo. Mi labor ahora pues tiene que ser evaluar ese trabajo y poner en beneficio del club todas las armas que tenga el mismo, ¿no?